nuestra ciudad. La va sacando Milás. Milás tira pelotazo largo hacia el medio. La viene a buscar la pelota el equipo de Peñarol con Rodríguez. Rodríguez tira pelotazo largo a correr. La Quintana sale Rochet. ¡La Quintana! ¡Gol! Corrió por la punta derecha ante el pase magistral de Sebastián Rodríguez. Picó la pelota a la punta derecha. Corrió la Quintana. La defensa de Nacional en una Ferrari del año 78. Lenta, lenta, lenta. Y la Quintana se la tocó por arriba al arquero Rochet. Y Cándido quiso evitar el gol y no pudo. Peñarol pega duro. 9 minutos. Peñarol 1, Nacional 0. La Quintana, Ernesto Ortiz. No hay que quitarle mérito al Sanducero, que definió notable ante la salida de Roger. Pero lo dijiste vos en el comentario de tu propio relato, ¿no? Qué lenta la defensa de Nacional para tratar de defender un pelotazo largo, toda desalineada. Lo sorprendió la velocidad de la Quintana, que no hay que quitarle mérito, definió muy bien sobre la salida de Roger. Había llegado dos veces Peñarol, había avisado y se pone 1-0. Leonardo Escudero pega duro, Peñarol en el comienzo. Famoso gol desde el vestuario, Leo. Hace un rato había avisado Peñarol por la derecha con la velocidad de la Quintana. Ahora Seba Rodríguez mete un globito, un pase medido. La Quintana a velocidad. El único que lo corrió fue Cándido. Polenta parece que está en Santa Fe todavía. No apareció ni en la foto. Definió por sobre la salida de Roger. La pelota mantita sobre el segundo palo. Gana Peñarol 1-0. Primer gol clásico de Peñarol en este 2023. Mario Rizzo. Me sacaron el comentario en la boca. Un puntito, un porotito para Sebastián Rodríguez. Como dicen los españoles, de vaselina se la puso para que convirtiera. Gana Peñarol 1-0. Ataca Peñarol en el centro, al corazón del área. La Quintana. Otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Laurinegro! El centro al corazón del área. Quedó toda la defensa de Nacional pidiendo clemencia. Y apareció la Quintana por el segundo palo para tocarla al fondo del arco. Nada que hacer para Roget. La pelota le pasa por el medio de las manos. El centro de Valentín y la cabeza de la Quintana. La receta de Peñarol. Peñarol pega duro otra vez. Peñarol 2, Nacional 0. La receta es con la Quintana esta noche, Ernesto. Lapidario, ¿no? El fondo de Nacional, lamentablemente, va a tener que trabajar mucho si el Inqui va a tener que buscar los hombres adecuados para mejorar esa línea de cuatro. Una pasividad absoluta. El más chiquito de los delanteros le ganó de cabeza a la defensa tricolor y Roget quedó regalado, mirando al cielo con las manos arriba. La pelota le pasó entre sus brazos. En 2 minutos, Peñarol se pone 2-0. Yo creo que ni el más fanático de los aurinegros lo creería. Clásico de verano. Peñarol por 2. La Quintana por 2, Leo. La receta es a velocidad y por afuera. Abrir la cancha, esta vez subida a velocidad de Valentín Rodríguez.
centro medido al segundo palo cuando miraba toda la defensa de Nacional con gran pasividad. Apareció en el segundo palo a la atenta mirada inclusive de Roget, el cabezazo de la Quintana que pasó entre las manos del portero tricolor para sacudir el verano, ponerlo caliente. Peñarol gana. Tiro libre por el equipo de Nacional. El superclásico del fútbol uruguayo lo está ganando Peñarol en el Estadio Centenario. Lo mirás como podés, lo escuchás por Internacional. Le va a pegar la pelota a Franco Fagundes. Hay dos hombres en la barrera del equipo de Peñarol. Arco que da espaldas a la tribuna Colombes en el Centenario. Le va a pegar la pelota a Franco Fagundes. Va a abrir el centro al corazón del área. Arco que daría de espaldas a nuestro centro si estuviésemos en el Atilio Pay Bolivera. Allí le va a pegar Franco Fagundes. Contra el banderín del córner. Viene el centro de Franco Fagundes al área. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gigliotti! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. La receta de Fagundes al corazón del área. Y Gigliotti le ganó a los defensas de Peñarol y cabeceó y nada pudo hacer Thiago Cardoso a 220 voltios en Superclásico. Minuto 16, descuenta Nacional, el argentino Gigliotti. Ahora Peñarol 2, Nacional 1. Gigliotti para el gol, el argentino, el 9, tricolor, Ernesto. Y pone un manto de tranquilidad para el equipo tricolor, porque había arrancado muy mal. Cabecea muy bien, Gigliotti gana muy bien adentro del área. Se ubica fantásticamente y prácticamente solo, no lo marca. Y consigue un gran gol, un gran gol. Superclásico al rojo vivo, Leo Escudero. Un poco de aire acondicionado, prender el ventilador y tomar aire para Nacional. Estaba complicadísimo el partido. Buen envío de Fagundes, apareció Gigliotti para cabecear. Si Abel Hernández tenía que marcarlo, realmente ni se acordó de marcarlo, ni lo vio. Se le adelantó al Moreno, metió el cabezazo el argentino. No pudo hacer nada Thiago Cardoso, gol de Nacional. Ya no está caliente, está parejito, está lindo. Gigliotti para el gol, el argentino, el 9, Mario Rizzo. A este ritmo vamos a terminar con un partido de tenis, ¿eh? Si siguen de un lado y del otro. Premoy. Pero muy peligroso a favor del equipo de Nacional. A ver, Nacional. Minuto 34, casi 35 de este primer tiempo. Atención. En la tribuna Colombia se esperan el gol. Allí está agazapado el arquero Thiago Cardoso arreglando su barrera. Tiro libre peligroso a favor del equipo de Nacional. Le puede pegar la pelota a Fagundes. Tiró colocar. Pegó la barrera. Salta a buscar la pelota a Bocanera. El pase al medio. ¡Sabana! ¡Cardoso! Le queda el remate al arco. Y de cabeza. La saca al córner Valentín Rodríguez. Cuando apareció para rematar de afuera del área el equipo tricolor. La pelota iba contra el parante derecho. Primero muy bien. Monumental, excepcional, espectacular el arquero Mirasol. Y después el remate de Polenta. Y la pelota con la cabeza. Valentín Rodríguez al córner, Ernesto. Momento tricolor en el partido. Busca el empate. Lo merece Nacional, ¿eh? Tiro de esquina, borde Nacional, viene al centro, al área, al cabezazo, gol, en contra, gol de Nacional, gol en contra de Hernán Menose. El centro de Fagundes al primer palo. Y Menosa la quiso sacar. Y no hizo más que mandarla al fondo del arco. La quiso sacar. Y la pelota rebotó en el horizontal y bajó. Y nada pudo hacer Thiago Cardoso. El empate para Nacional ahora. Ahora el superclásico está 2-2.
A contramano sería la murga de carnaval esta noche, Hernán Menos, Ernesto. Sí, además él se apoya en el jugador de Nacional, buscando restar el balón, y lo único que hace es introducirlo en el arco y justo contra el palo, y hace inútil la defensa de Thiago Cardozo, que va sobre la pelota. Lo merecía Nacional, lo dijimos segundos antes, y con este gol en contra empata un partido que empezó muy favorable para Peñarol y que se ha vuelto muy favorable para Nacional. Cambiante, interesante, movido. Y ahora, ¿qué pasa en el superclásico, Leonardo Escudero? Estaba cansado que el ahogo inicial de Nacional había dejado de estar del lado tricolor y el ahogo era para el Mirasol. Nacional, como bien decía Ernesto, hacía con sus armas méritos como para llegar al empate, y llegó con un gol de Menos en contra, y esto no hace más que poner las cosas en su lugar con el 2-2 del partido, pero fundamentalmente reafirmar algo que decíamos hace un rato: más allá de los méritos y las virtudes de cada uno de los delanteros, tanto de Peñarol como de Nacional, los errores de las defensas tienen mucho que ver en esto de los goles, y como si fuera poco, ahora el gol en contra. En el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de la Plata, la Copa Venancio Ramos, han empatado Peñarol y Nacional 2-2, Ernesto Ortiz. No fue bueno el clásico, tuvo un lindo primer tiempo por la emotividad, por la continuidad de los goles. En el segundo tiempo apareció un poquito mejor Nacional, una pelota en el palo, una salvada de Thiago Cardozo, una que sale muy cerquita del arco. Peñarol prácticamente no llegó, no tuvo instancias en las que pudo haber convertido, por lo tanto parecería ser que el empate se ajusta a lo que fue el trámite del partido, dentro de lo que Nacional estuvo un poquito mejor y más cerca de la victoria. Y ahora se definirá en los penales, entre los ejecutantes y los arqueros. Habrá que ver quién anda mejor en ese rubro de Roget y Thiago Cardozo. Ambos saben atajar penales. Se vienen los penales. Leonardo Escudero. Partido clásico de verano, malo. Malo partido, mal jugado. Cargado en emociones, fundamentalmente en el primer tiempo, porque 4 goles en 45 minutos va para repartir emociones. Lo bueno de Peñarol estuvo en abrir la cancha y jugar a velocidad por afuera. Así sorprendió y encontró las 2 primeras conquistas. Pero eso a Peñarol le duró hasta el minuto 16 del primer tiempo, cuando Gigliotti escapó a la marca de Abel Hernández y convirtió el gol. Allí tomó aire Nacional, y de ahí hasta los 15 o 20 minutos del segundo tiempo, Nacional fue más. Justificó el empate, pese a que fue con gol en contra de Menos. Se defendió muy mal Peñarol cada pelota aérea, pero justificó el empate Nacional e hizo todo por ganarlo. Después se fue apagando ante un Peñarol que ya se había apagado a los 16 o 18 minutos de la primera etapa. Lo cierto es que un partido clásico muy malo, donde los errores estuvieron encima o por encima de las virtudes de un y otro equipo. El árbitro estuvo a peor del partido. A mí no me gustó su arbitraje, hizo un mal arbitraje, me parece que arbitró con displicencia, me parece que nunca dominó el partido, sino que el partido lo dominó al árbitro. Ahora nos vamos a los penales. Lo bueno de la definición por penales es que tanto Nacional como Peñarol podrán ganar en este verano una definición por penales. Se vienen los penales para saber quién se queda con la Copa Venancio Ramos. Saludamos a Michael Hernández, a Gloria Cabrera, a Marcos Indy, Nacional nomás de atrás, y a Puro H, Ángel Batalla. Algunos mensajes que van llegando a través de las redes sociales de Radio Internacional AM y FM. El miércoles estamos en Paysandú con la Copa Nacional de Selecciones del Interior en su 19ª edición. Paysandú Rivera será el partido para Radio Internacional, para el equipo del Show del Fútbol, desde el Estadio Parque Artigas en Paysandú. El Superclásico esta noche en Montevideo se empató en 2-2. Y ahora se vienen los penales. Mario Rizzo. Si hacemos un paralelismo con el boxeo por puntos y en fallo dividido, el partido era para Nacional. Pero como el fútbol, fue 2-2 y nos tenemos que quedar un rato más. Sí, señor. Esa es la realidad. Se vienen los penales. Vamos a ver ahora. Se vienen los penales. Vamos a ver quién remata primero.
La Copa Ricardo Venancio Schering Ramos tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. 098-79-67-37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Rastros, Agroveterinaria, Avenida 24 de Mayo, 814, Santana do Livramento. Consultas, WhatsApp, más 55-55-8417-2709. Allí están los jugadores de Peñarol, se va a efectuar el sorteo. Los arqueros son los capitanes de ambos equipos. Saludamos a Jonathan Buchetta, arriba Peñarol. Algunos de los mensajes que van llegando, allí van caminando lentamente los arqueros, tanto Thiago Cardoso de Peñarol como Roget de Nacional, van a rematar los penales en el arco que da espaldas a la tribuna Ámsterdam. O sea, toda la hinchada de Peñarol detrás para el que vaya a rematar de frente. Allí va Roget caminando lentamente hacia el arco de la Ámsterdam, Ernesto Ortiz. Y bueno, vamos a ver. Van a ser determinantes los ejecutantes, pero también los arqueros. Thiago Cardoso tiene muy buenos antecedentes en ejecución de penales. También los tiene Roger. Veremos qué pasa. Gran responsabilidad para Menose, que va primero. Hay que tener en cuenta que el clásico termina empatado por su gol en contra, ¿no? Así que no sé si decir que es la obligación, pero prácticamente tiene la responsabilidad de iniciar favorablemente esta tanda, ¿no? Bueno, el primero generalmente es el que asegura, ¿no? Y la confianza para Menose. Menose es el primero que va a rematar en Peñarol. Se ríe Rizzo, no, la verdad no sé. Sí, yo no lo estoy viendo a Mario, pero yo me reiría con él. Bueno, es el primero que va a rematar, Menose. Menose para el gol, Peñarol para el gol, a ver qué pasa. Ahí están los penales. Se vienen los penales. Qué carrera larga. Va a rematar Peñarol. A ver, Menose, a ver, Menose, Hernán, gol. Muy bien tirado, te tapó la boca, Mario, ¿eh? Y a mí también, ¿eh? A mí también. Y a usted también, Leo. Claro, pasa que vos revisás lo que tenés para patear. Y la verdad que Menose lo tenés más. La otra no, se tenía fe. Se tenía mucha fe. Más vale que patee el primero y el quinto. Eso seguro. Se tenía fe cuando fue a cabecear. 1-0 Peñarol. 1-0 Peñarol. A ver quién va en Nacional. A ver quién va. Gigliotti. Gigliotti para Nacional. El que tuvo el gol y la pelota pegó en el palo y no pudo ser gol. Me dice Michael Hernández que va a ganar Peñarol 4-2 en penales. Veremos. Algunos mensajes que van llegando a través de las redes sociales de Radio Internacional. El miércoles estamos en Paysandú con Paysandú Rivera por la Copa Nacional de Selecciones del Interior. Va Nacional, a ver. Va a rematar Gigliotti. Gigliotti. Emanuel Gigliotti. Se mueve de lado al otro, de un palo al otro, Thiago Cardoso, ¿eh? Gigliotti. Lo mató, golazo. Lo mató, golazo. Arriba, inatajable. El arquero se quedó en el medio. Gigliotti le tiró arriba. Lo mató, muy bien rematado por Gigliotti. En penales 1-1, Ernesto. Muy bien el remate de Gigliotti. Leo Judero. Excelente remate de Gigliotti, ¿no? Aseguró fuerte arriba, apenas cruzadito. Lo dejó parado a Thiago, que se movía de un lado al otro. Se saludan bien después del penal ambos, ¿no? Correcto, como debe ser. Algo le dice Gigliotti a Cardoso. Sí, igual algo se dice, ¿no? Sí, sí. Vaya a saber en qué término. Bueno, me parece que se refiere a la pérdida de la señora madre de Ya que viene haciendo el objeto de. Va a rematar Peñarol. Tiró gol. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Bien rematado Mancilla, el penal, ¿no? Por Mancilla, el 24. Mancilla de pierna zurda. Arriba. Inatajable para Roget. Aseguró el penal, muy bien Mancilla, 2-1 Peñarol, Ernesto. Muy parecido el penal de Mancilla al de Gigliotti, ¿no? Que pegó fuerte arriba, de cruzado, lo que sí que el de Gigliotti fue a la derecha al de otro lado, exacto. Y este fue a la izquierda del chino, ¿no? Sí, señor. Ernesto. Gastón Pereiro. Va Pereiro, Gastón Pereiro. Gastón Pereiro para Nacional, a ver.
Gastón Pereiro. Tiro penal a favor de Nacional. Pereiro, Gastón Pereiro. Atajó Thiago Cardoso. Atajó Thiago Cardoso. Pereiro aseguró el penal abajo. Y Thiago Cardoso adivinó la intención. El remate de pierna zurda de Pereiro. La pelota iba contra el palo. Y se tiró muy bien adivinando dónde iba la pelota Thiago Cardoso. Atajó el penal. Ahora tiene ventaja el equipo aurinegro, Ernesto Ortiz. Sí, la pelota iba con efecto. Y en vez de abrirse se fue cerrando. Y se tiró muy bien Thiago Cardoso, ¿no? Así que ahora tiene la responsabilidad Peñarol de ponerse al frente. El Seba Rodríguez. El Seba. ¡Gol de Peñarol! El manual de Cobo se debe rematar un tiro penal. Arquero a un lado, pelota al otro. Ahora Peñarol 3. Nacional 1 en penales. Leonardo Escudero. Excelente el remate final de Seba Rodríguez, ¿no? Le pegó fuerte abajo, arriba, lejos del alcance del Chino Roget. Me hace acordar, salvando las distancias, aquel famoso penal del pelado Cáceres contra Argentina en favor de Uruguay en cancha de Colón. Le pegó fuerte arriba, arriba. Contra Blanco. Roget. Va el arquero. Le va a pegar Roget. Le va a pegar Roget. ¡Atención! ¡Roger! ¡Gol! La responsabilidad del capitán de Nacional, Roger. De pierna derecha abajo. El manual de cómo se debe rematar un tiro penal. Arquero a un lado, pelota al otro. Muy bien. El capitán de Nacional, Roger. Al parante izquierdo. El arquero al derecho. Ahora 3-2 en penales, Mario Rizzo. A mí me hizo acordar al penal de Forlán contra Ecuador por la eliminatoria. Ah, ¿se acuerda? Sí, era penal y partido. Sí. Penal a Cavani. A Cavani. ¿Cómo gritamos ese gol? Me acuerdo, ¿cómo? Eliminatorias. Todavía lo estoy gritando. Tiro penal a favor del equipo de Peñarol. ¡Atención! Le va a pegar, creo que es Omenchenko, ¿no? Sí. ¡Omenchenko! Sí. ¡Gol! Aplaude Walter Gargano en la tribuna. ¡Omenchenko! Cuarto gol de Peñarol. Remate de pierna zurda arriba. Roget abajo. Muy bien el remate de tiro penal de Omenchenko. Peñarol 4-2, Ernesto Ortiz. Muy bien ejecutado, ¿eh? Todos los juveniles de Peñarol han tirado de manera magnífica, ¿no? Y la cosa está 4-2. Si no convierte Nacional ahora, ya ha ganado Peñarol. Estoy en lo cierto. Debe convertir Nacional porque si no el clásico, la Copa Venancio Ramos, la va a ganar Peñarol. Atenta mirada de Polenta y de Cristian Almeida. Treza se ríe. Algo le dijo Cardoso a Treza. Atención. Tiro penal a favor de Nacional. Debe convertir Nacional porque si no aquí se termina. Le va a pegar Treza. Atención, Alfonso Treza. 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 Gol. Lo mató al medio del arco y lo fusiló. Gol de Nacional. Tercer gol del equipo tricolor. 4-3 en penales. Le atajó el penal Thiago Cardoso a Gastón Pereiro. Por eso esa es la ventaja que tiene Peñarol, Leo Escudero. Sí, muy buen remate de Treza, ¿no? Con una violencia extrema, así como en todos los partidos, ¿no? Siempre dando todo, ¿no? Entró con mucha fuerza la pelota y por más que Thiago voló, lo fulminó. Vamos a ver qué pasa. Tiro penal a favor del equipo de Peñarol. Le va a pegar Bentancur. Atención. Si hace el gol Bentancur, me dice Richard Pedroso que le firman el contrato y sigue. Si erra, lo van a invitar a salir por la puerta de atrás y tiene oferta de Liverpool. Le va a pegar Bentancur. Las cosas del fútbol. El peso de un penal en un clásico. Rubén Bentancur. ¡Bentancur! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Se coloca la camiseta sobre el rostro Bentancur. Pegó en el palo. El remate de pierna derecha. Roget iba al sector derecho. La pelota al sector izquierdo. Era gol. Se abrió demasiado el remate. La pelota al palo. Y ahora tiene la chance Nacional de empatar en los penales, Ernesto.
con fortuna, naturalmente que con fortuna, la misma que tuvo Peñarol en el partido, cuando la pelota de Gigliotti pegó en el palo. Ahora la tiene Nacional, que tiene una vida más. Franco Fagundes. Franco Fagundes. Le va a pegar Fagundes. Tiro penal a favor de Nacional. Le va a pegar Franco Fagundes. Atención. Le va a pegar Fagundes. Franco. Horizontal. Pegó en el palo. Y ganó Peñarol. Ganó Peñarol por penales. Erró el penal Franco Fagundes. Remató de pierna derecha arriba. La pelota en horizontal. Con todo. Debe estar moviéndose hasta ahora el horizontal del arquero Thiago Cardoso. El clásico. El clásico. El primero del año. Se lo quedó Peñarol, Ernesto Ortiz. Y pudo haber sido la remontada como en el partido, ¿verdad? Porque si convertía a Nacional iban al 1-1. Y pudo haber sido la remontada como en el partido. No fue. Y se da una constante. Nacional no ha podido ganar ni una sola definición por penales en los torneos de verano. Ha empatado 3 partidos y los 3 los perdió en los penales. Y hoy nuevamente ha perdido en los penales con una tajada de Thiago Cardoso y un remate en el palo. Pudo haberse liquidado antes de haber convertido Bentancur, pero bueno, Fagundes enmendó lo de Bentancur y Peñarol se alza con una victoria difícil, compleja, para la que no hizo tanto mérito, pero que termina ganando. Y como dijimos al principio, acá siempre pasan cosas con estos partidos de verano. No importan mucho, pero pueden determinar muchas cosas en el año. En este caso, arranca ganando Peñarol. Señoras y señores, ha ganado Peñarol por penales. Thiago Cardoso le atajó el penal a Gastón Pereiro y le amargó la noche a Nacional en un clásico que terminó 2-2. Leonardo Escudero, Leo. Para la estadística, el partido terminó empatado, el clásico de verano. Pero como hay que definirlo para llevarse la copa, Venancio Ramos, en esta serie Río de la Plata, se ejecutaron penales, 10 penales, 7 fueron adentro, 4 para Peñarol, 3 para Nacional, 2 llegaron en los postes, 1 para cada lado, y un único penal de los 10 fue atajado por Thiago Cardoso, nada menos y nada más que a una de las flamantes incorporaciones de Nacional como Gastón Pereiro. Thiago Cardoso atajó, y me detengo en ese nombre, Thiago Cardoso, al que le tocó vivir lamentablemente en las últimas horas, en los últimos días, un momento muy pero muy triste, muy pero muy duro, muy pero muy difícil, como es la pérdida de un familiar, de un hermano. Por eso hoy Thiago Cardoso se merecía esta alegría, esta revancha, si se permite, aunque seguramente no será el término más apropiado. Por Thiago Cardoso, bienvenido sea.